Copa Ireland se sumó a las iniciativas del mes por la prevención del cáncer de mama. Para garantizar. Este viernes, Copa Airlines develó su logo de la cinta rosada Hazlo a Tiempo, que llevarán 15 aviones de la flota de la compañía como parte del mensaje de prevención y concientización para la detección temprana del cáncer de mama. El logo de Hazlo a Tiempo irá en 15 de nuestros aviones que llegarán a más de 60 destinos durante todos los días. Así es que pues el mensaje trasciende de Panamá a todo, a través del Hub de las Américas, a toda la región. El Aeropuerto Internacional de Tocumen, esto es una actividad que se hace año tras año junto a Copa y de verdad que nos encanta. Primero, es un punto de paso del Aeropuerto de Tocumen. Mensualmente transitan casi 950,000 personas ahora, post pandemia. Entonces, concientizar y utilizar esta área de paso para concientizar en un tema como este a las personas, pues para nosotros es una obra muy linda. Además, en la tarde la aerolínea realizó un vuelo rosa como parte de sus iniciativas del mes. Todas nuestras tripulaciones van vestidas de color rosa y llevan ese mensaje de prevención a todos los pasajeros del vuelo. Con la intención de recordar a las señoras la importancia de la realización de una mamografía al año. Ya se termina el año, es un recorderis. Si aún no has hecho tu mamografía, prográmala. Recordar que la idea no es hacer la mamografía en el mes de octubre, es hacer una mamografía una vez al año. En la conferencia de lanzamiento participó la primera dama de la República, Yasmín Colón de Cortizo, que lidera la campaña Uniendo Fuerzas contra el Cáncer. Y desde el despacho de la primera dama nosotros nos tomamos este tema muy muy a pecho y nosotros tenemos unidades móviles que se llaman Salud Sobre Ruedas, donde se desplazan a diferentes comunidades en todo el país para hacer exámenes de mamografía y ultrasonido. Ha atendido más de 14,000 personas y eso que paramos un poco durante la pandemia porque obviamente todo se ha complicado, pero seguimos. Según el Instituto Oncológico Nacional, al año se diagnostican en el país alrededor de 950 casos de cáncer de mama. Ciara Morris, Econews. Tempranamente.